gente, vamos a invitar a todos a tomar asiento después de inicio a este evento. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Qué gusto venir hoy a cumplir con los compromisos que suscribimos hace 3 semanas en nuestra última venida al departamento. Señora ministra del Transporte, doctora Natalia Bello, señor gobernador del departamento, doctor Luis Miguel Cotes, alcalde de la ciudad de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo, distinguidos representantes a la Cámara, Fabián Castillo, Eduardo Díaz Granados, Franklin Lozano, señor director del Invías, José Leonidas Narváez y Delani, que también los acompaña, Luis Fernando Andrade, señores contratistas, consorcio de la Ruta del Sol, apreciadas comunidades de Santa Marta, de Minca, poblaciones vecinas. Doctor Alex Char, a los amigos de los medios de comunicación. Hace 3 semanas vinimos al departamento y nos propusimos un ambicioso plan de trabajo. Y qué bueno venir hoy con 4 compromisos cumplidos. Primero de ellos, vamos hoy a suscribir el convenio con la gobernación del departamento por un valor superior a 12 mil millones de pesos que nos va a garantizar llevar la red terciaria del municipio de Minca al Campano y a la Tagua, 16.5 kilómetros. Recursos del Invías, del Gobierno Nacional, que a partir del día de hoy van a financiar esta obra, que esperemos concluya en un plazo no mayor a 4 meses. Segunda gran noticia y compromiso. Traemos hoy el aporte que nos comprometimos a hacer para adicionar a los recursos de 11 mil millones de pesos que la gobernación aportará para la pavimentación y recuperación de toda la vía Santa Marta-Minca. El total en la ejecución de esta obra es de 43 mil millones de pesos. El Ministerio y el Invías está cumpliendo con lo suyo, obra que deberá terminarse el año entrante con una adición de 18 mil millones de pesos que quedarán en la vigencia del 2014. Pero ya traemos nuestro aporte en la cifra que nos comprometimos para esta obra. Distinguido alcalde, usted tiene un compromiso con esta obra de 5 mil millones de pesos para el 2015, que esperamos también cumpla, porque aquí la palabra es oro. Tercera gran noticia, traemos hoy también de parte de Invías los 5 mil millones de pesos que nos comprometimos a aportar para avanzar en la compra de predios y poder terminar los 4 kilómetros que faltan de Santa Marta a Ciénaga. Y aquí está la plata. Y nuevamente, mi querido alcalde, las escrituras no han salido, que era su compromiso de 1 kilómetro de esa vía.
Cuarto compromiso. Los 5,000 millones de pesos para que inicie hoy la reconstrucción y recuperación del kilómetro 19 en la vía que de Barranquilla conduce a Santa Marta. Aquí está el doctor Márquez cumpliendo también su palabra. Otro aporte del gobierno nacional. Esas obras deben iniciarse hoy, no dan más espera. De manera que a través del fondo de emergencias logramos situar ese recurso y esperamos que en el curso de las próximas semanas se ejecuten esas obras. Me dicen que no son 5, sino 4. Bueno, 4 que valen las obras. De manera que 4 compromisos cumplidos en 3 semanas. Octubre termina los estudios para la ampliación de la pista del aeropuerto de Santa Marta. Tenemos la esperanza de que no termine el mes de septiembre sin tener un pronunciamiento de la Corte Constitucional que desentrabe la ejecución de las obras Palermo-Plato. Estamos muy pendientes del plan parcial, alcalde. Usted me comentaba ayer que hasta esta semana, el día lunes, el consorcio que maneja el puerto le radicó las compensaciones. Esto nos retrasó 3 semanas el cronograma en la aprobación del plan parcial, que nos va a permitir avanzar en la inversión de esas obras, y mi llamado a la gente del puerto y a la ANI para que se estructure el compromiso que teníamos en la recuperación y diseño de la doble calzada de los 7 kilómetros que va hacia el puerto. 1 de diciembre se firma el otro sí para poner en marcha la inversión de 100,000 millones de pesos en el aeropuerto de Santa Marta. La ampliación de toda la terminal y las obras deben iniciarse el 1 de febrero. Y hemos, distinguido gobernador, avanzado también bastante para garantizar la construcción de la variante de Ciénaga y para tener diseños definitivos de la doble calzada de Ciénaga a Barranquilla, que es otro reto que vamos a sacar adelante. Gobierno Santos, ministra de Transporte, Leonidas Narváez, y su amigo el vicepresidente, todos cumpliéndole al Magdalena en tiempo récord los compromisos que hicimos. En tiempo récord. Hoy son 37,000 millones de pesos que el gobierno nacional trae para estos 4 compromisos. Y esta mañana estuvimos también en Bolívar, en el Guamo, cumpliendo con una muy importante obra, como estuvimos también, venimos de Sabana Larga, de cumplirle el compromiso al gobernador del Atlántico para 4 municipios del Atlántico, con otra inversión cercana a los 13,000 millones de pesos. Vamos es volando. Y esperamos seguir contando con el apoyo de ustedes, no solo para ejecutar los 4 compromisos que hoy firmamos, sino para poner y avanzar en las obras objeto del plan que nos propusimos impulsar hace ya 3 semanas. Distinguidos parlamentarios, les hago nuevamente mi exhortación. Esta semana terminó de aprobarse el presupuesto. Reconocemos el esfuerzo que se hizo en apoyar los requerimientos para el presupuesto de Invías. Pero no aceptamos, no queremos aceptar el presupuesto que quedó para agua potable. 100,000 millones de pesos para todo el país en el 2015. Eso frenaría todos los trabajos que se vienen ejecutando. No nos permitiría cumplir las metas de llegar a un 95% de cobertura
en acueductos urbanos, 75 en alcantarillados y acometer el plan de acueductos rurales, que tanto necesita Colombia. No me cansaré de repetirlo, tenemos más de 4 millones de colombianos sin servicio en las áreas rurales. Y con 100 mil millones de pesos, eso va a ser imposible. Les ruego el favor entre primera y segunda vuelta que nos ayude. Nada que más interese a los colombianos que poder tener un servicio digno en materia de agua. Y les recomendamos también el presupuesto de la ANI, que quedó totalmente desfinanciado. Ellos tienen unos compromisos para la gestión predial de todas las concesiones que están en ejecución y que vienen. Se pararían las concesiones actuales si la ANI no queda con la posibilidad de adelantar una gran gestión en materia de adquisición de predios en el año 2015. Ayúdennos, por favor, porque nosotros cumplimos, pero ustedes también tenían el compromiso en el Congreso de la República de ayudarnos en estos propósitos y en el tema agua potable y en el tema de la ANI, y eso no se cumplió. Bien. Mi solicitud encarecida a que aprovechemos la próxima semana y la que viene en la discusión final de ese presupuesto, no quedó ni un peso para el acueducto de Santa Marta. Entonces yo sí les pido el favor de que nos ayuden en estas dos semanas. Será un compromiso del presidente que no vamos a poder financiar si no se hace un esfuerzo en estas dos semanas de conseguir los recursos. Mil gracias. Señor vicepresidente, gracias en nombre de todos los presentes. Escucharemos ahora a la doctora Natalia Abello, ministra de Transportes. Bueno, muy buenos días a todos. Vicepresidente de la República, doctor Germán Vargas, al gobernador del departamento del Magdalena, doctor Cotes, al alcalde de Santa Marta, doctor Caicedo, a los representantes de la Cámara que nos acompañan, doctor Díaz Granados, doctor Castillo, doctor Lozano, igual a lo del equipo que nos acompaña el sector transporte, Leonidas Narváez, director del INVÍAS, y Luis Fernando Andrade, director de la ANI, Alex Char, que nos acompaña también aquí, a todos los presentes, un saludo muy especial de su ministra de la Región Caribe. Hoy estoy muy contenta de estar aquí y poder decirles que en 35 días de estar posesionada estamos cumpliéndole con inversiones del 2014 a la Región Caribe. Hoy hemos firmado compromisos por 54 mil millones de pesos que se quedan en el departamento del Atlántico, en el departamento del Bolívar y en el departamento de Magdalena. De los 54 mil, 37 mil los estamos firmando hoy aquí presente. La vía Santa Marta-Minca, una vía de 14 kilómetros que empezamos a recorrer y que definitivamente no solamente tiene un importante atractivo turístico, sino también agrícola, y que conecta no solamente a los habitantes que aquí tenemos, sino también a ellos con el mundo entero. Importantísimo que podamos avanzar en los predios de la Y de Ciénaga de Mamatoco. Es 5 mil millones de pesos que nos permiten a nosotros avanzar para poder llegar a las dobles calzadas que ya están incluidas en las concesiones vigentes y que es un compromiso del gobierno nacional. Y la vía que estamos hoy firmando, la que le sigue Santa Marta-Minca, ya una red terciaria, vía de Minca-Latagua, vía Minca-El Campano-Latagua, que son 16.5 kilómetros con una inversión de 12 mil millones de pesos. Es así una red terciaria. Importante estas inversiones solamente para decirles que los recursos que se quedan en la Región Caribe y los que se quedan en el resto del país, lo que estamos haciendo con estas inversiones es avanzar en equidad y en progreso y en desarrollo para el país. Tenemos
recursos para el año 2015. Vamos a avanzar en los compromisos que hemos venido avisando. Hemos estado hace 3 semanas sentados aquí con el gobernador, con el alcalde, y esperamos pronto venir a concretar esos compromisos una vez tengamos el presupuesto aprobado. En inversiones en el sector transporte, vamos a poder avanzar en red terciaria, vamos a poder avanzar en proyectos estratégicos de red nacional. Estamos comprometidos con la doble calzada de Ciénaga a Barranquilla, y los recursos que estamos pidiendo para la ANI son para poder avanzar en la negociación de predios y poder tener la doble calzada de Ciénaga a Barranquilla, los 60 kilómetros que hacen falta. Con el gobernador hemos hecho acuerdos para incorporar en la concesión vigente esa variante de Ciénaga también, que está alrededor de 300 mil millones de pesos, y que también quisiéramos poder aperturar esos procesos en el año 2014. Dependemos de la definición que se haga en el presupuesto del año 2015 y de los compromisos que con el gobernador podamos concretar con la firma para este año. De manera que estamos muy en expectativa de lo que se ocurre para poder decir que estaremos aquí pronto firmando variante de Ciénaga y doble calzada Ciénaga-Santa Marta. Muchas gracias. Gracias, doctora Natalia Bello, ministra de Transportes. Y ahora se dirige a nosotros el señor gobernador del departamento del Magdalena, doctor Luis Miguel Cotes Abeich. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este importante evento, por su espera también, señor vicepresidente. Un saludo especial, señora ministra, alcalde de Santa Marta, doctor Leonidas, director de Invías, Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Agradecemos también a Alejandro Char por acompañarnos hoy en este importante evento, no solamente para Santa Marta, sino para el Magdalena en pleno. Gracias por tener este departamento en su corazón, casi como tiene el Atlántico, y por todo el impulso que ha tenido y que ha logrado junto con nosotros, con el gobierno nacional, para que estas importantes obras se materialicen. Un saludo especial a los honorables representantes y diputados, a los medios de comunicación. Señor vicepresidente, sin duda alguna, señora ministra, un día histórico para el departamento del Magdalena. Aquí hay un pedacito, un pequeño puñado del gremio de los cafeteros que producen cerca de 1 millón de sacos en esta región del Caribe colombiano. Y qué tristeza que nosotros hoy tengamos que decir que bajar un saco de café de la Sierra Nevada de Santa Marta a la capital del departamento del Magdalena sea más costoso que traer ese mismo saco de café desde Bogotá aquí a la ciudad de Santa Marta. Qué triste eso, porque es la realidad que hoy tenemos. Pero qué gran alegría, vicepresidente, ministra, doctor Leonidas, que con este compromiso que en tiempo récord ustedes le han cumplido al departamento del Magdalena, eso pasará a la historia a partir de este momento. Y tendremos nosotros la posibilidad de que Minca, de que el Campano, la Tagua, esta región de Santa Marta y el departamento del Magdalena, se convierta finalmente en lo que todos queremos, un gran potencial turístico, un gran potencial agrario, y que esta zona cafetera se convierta en un área competitiva para nuestros pequeños, medianos y grandes caficultores. Hace décadas, me dice el comité de cafetero, que vienen leyendo en los titulares de prensa que se va a hacer la vía de Santa Marta Minca, que van a invertir unos recursos en la vía de red terciaria, como lo dijo el alcalde de Santa Marta el día que tuvimos la mesa de trabajo con usted, señor vicepresidente, que hace meses, hace años, había incluido y estructurado proyectos para mejorar esa infraestructura vial primaria, terciaria, perdón, de la ciudad y de muchos municipios del departamento del Magdalena, y había quedado solamente en eso. Hoy podemos decirle a nuestro departamento, podemos decirle a los cafeteros, podemos decirle a los dueños de restaurantes, a nuestros niños, que van a tener por fin una vía en condiciones dignas, una vía absolutamente nueva, en perfectas condiciones, para poder entrar y salir a sus casas,
para poder entrar y salir a su región, a sus fincas, a sus tierras. De verdad que en nombre del departamento del Magdalena me siento orgulloso, me siento contento que en menos de un mes, en tan solo 3 semanas, este compromiso se honró y se cumplió. Pero no fuera posible sin la voluntad de todos. Todos hicieron parte, INVÍAS, el Ministerio de Transporte, bajo la instrucción del Presidente de la República, bajo la instrucción del Vicepresidente de la República, el doctor Germán, que tiene a Santa Marta y al departamento en su corazón. Y así como lo ha dicho en diferentes oportunidades, se demuestra ese cariño y ese afecto con inversión en los sectores más vulnerables de la sociedad. Y entre los proyectos que anunció, estamos hablando de un monto superior a los 2 billones de pesos en agua, en infraestructura vial, que indiscutiblemente golpearán positivamente en la competitividad, en la calidad de vida de nuestros pobladores. La vía de Ciénaga a Barranquilla, todos tenemos un temor porque el mar se lleve por completo esa carretera en el kilómetro 19. Una vía que le presta su servicio en un 80% a tráfico que viene del interior del país. Qué bueno que hoy podamos anunciar nosotros que inician las obras de protección del kilómetro 19 y que en 70 días están absolutamente terminadas y prestando el servicio que requiere. Qué bueno que hoy se esté anunciando a la ciudad, se está anunciando al Magdalena que por fin se va a destrabar los 4 kilómetros por la falta de recursos para la compra de predios de la doble calzada de Ciénaga a Santa Marta. Un proyecto que va a mejorar en un 100% la movilidad del distrito. Ese corredor entre la IE de la Lucha, entre la Lucha y Mamatoco, altamente traficado por caracterizarse por una zona de transporte, porque se encuentran las universidades, los colegios, un tramo que tiene una alta accidentalidad. Qué bueno que podamos nosotros decir que hoy el vicepresidente de la República, la señora ministra de Transporte, el director de INVÍAS están cumpliéndole al departamento del Magdalena. Las placahuellas, la red terciaria, importante decisión de que se intervengan en ese sentido, en obra dura, que sean obras que perduren para los próximos 8, 10, 12 años, buenas obras que sirvan a nuestra gente, que le sirvan a nuestra región. De verdad que son muchísimas noticias y no dudo que seguirán llegando a nuestro departamento de este tipo en tiempo que nosotros no estábamos acostumbrados a recibir tantas alegrías y sobre todo voluntad por parte de un gobierno nacional. Que reciba desde acá el Presidente de la República nuestro agradecimiento. A usted se lo damos, Vicepresidente, de manera personal, a todo su equipo de trabajo. De verdad que inmensamente agradecido y que todos tengan un feliz día y que podamos todos disfrutar estas importantes noticias. Muchísimas gracias. Convenio por 5.000 millones de pesos para compra de predios entre la Y de Ciénaga y Mamatoco, gobernador. Estos predios tienen que quedar comprados e invertidos los 5 mil millones de pesos a 31 de diciembre de este año. Oiga, venga, ya no tiene ninguna excusa. ¿Cuándo vamos a acabar esto? Estos predios o este dinero sirve enormemente para poder terminar el tramo que va entre la Lucha y Mamatoco, que es el más complejo. Ya la gestión predial está desarrollada en una prácticamente en un 100%. Simplemente es tener los recursos y proceder. ¿Y cuándo venimos a ver la obra terminada? La obra se termina apenas se perfeccione todas las partes administrativas de entrega de predios. Deme fecha. 2015 está terminada. ¿4 kilómetros? No. No, ejecutivo, ¿no? 100% en 2015, en septiembre está en septiembre. Bueno, anote ahí, gobernador. Muy bien. ¿Qué sigue, Leonidas? ¿Le gusta mi gorro?
me lo regalaron en el Guamo Bolívar, 23. Convenio por 16 mil millones de pesos para la intersección de Mamatoco a Minca, para esta carretera. 5 mil millones de Lindías y 11 mil millones del departamento que está colocando el gobernador. El año entrante Lindías pone 18 mil millones, el alcalde 5 mil millones y el gobernador 10 mil millones de pesos más. ¿Hasta Minca o hasta la Tagua? Robert, para foto. Minca. ¿Cree que Minca Campano está asfaltado? Hay que arreglarlo. ¿12 meses? ¿Qué pasa en 12 meses? Termina esa obra, la de Minca, 12 meses. ¿Planillo del presidente? Planillo y empezamos en un mes. ¿Un mes? Un mes. Muy bien. Vicepresidente, convenio por 10.800 con una inversión total de 12.000 millones de pesos. Presupuesto de Lindías para la vía Minca Campano La Tagua. 12 mil millones de pesos, gobernador. Tiene que ir a La Tagua, vicepresidente. Eso. ¿Cuál es el compromiso de esta vía? Hay que visitarla, hay que hacer todo el proceso contractual, el Lindías va a hacer la interventoría, hay que coordinarlo con ellos y una vez inicie, director, ¿cuánto es el plazo de ejecución? 6 meses. 6 meses, vicepresidente. ¡Bravo! 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 A ver, Márquez, la planta del kilómetro 19. Bueno, vicepresidente, ya está la plata acá desde la semana anterior, 4.535 millones de pesos. Empiezan las obras hoy y máximas. Está contratada por la gobernación a través de la firma de Edgardo Navarro y ¿dónde andan? Ellos están acá y una interventoría del consorcio protección del kilómetro 19. Vicepresidente, una aclaración. Estos recursos del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo lo tramitamos entre usted como vicepresidente de la República, entre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y lo tramitamos porque la gobernación nos presentó el proyecto tal cual como lo pedimos hace 2 semanas. Estamos cumpliendo con el proyecto. Y otra vez usted, pero usted es un tipo muy privilegiado. Hemos trabajado muy duro en ese kilómetro, la gente de la costa ha sido una lucha grande contra ese monstruo que es el mar. Vamos a cumplir con la nueva misión que nos dan. ¿Ya tiene la plata en caja? Ya está, bueno, estamos en este proceso. Hoy en la obra ya tengo maquinaria, tengo piedra trabajando hoy. ¿De la comunidad qué va a hacer y en cuánto tiempo? Vamos a desarrollar un empedrado para proteger la carretera de manera definitiva contra el mar. Y paralelo, la gobernación está desarrollando en este momento unos estudios definitivos para el control de la erosión costera que complemente los trabajos de erosión que ya están desarrollados. ¿Cuándo terminas? 3 meses, 90 días. Venga, señor vicepresidente. Bueno, queda con muchas responsabilidades. Si no cumple, venimos y lo pelamos. Bueno, gracias, gobernador, alcalde. Seguimos con los demás compromisos pendientes. Hasta que agotemos esto, queridos representantes, no es por molestarlo, necesitamos la plata del acueducto de Santa Marta. Encadénense en el Congreso, hagan lo que sea necesario y ayúdenos, Fabián. Y con todos. De lo demás nos encargamos, porque ustedes se concentren en el acueducto de Santa Marta. Que no está el proyecto. Este departamento y esta ciudad no tendrá cómo pagarles.
Gracias a todos, buenas tardes.